tardes, queridos amigos. Es con sumo placer que presentamos, como de costumbre, la nueva emisión de La Guitarra y sus Intérpretes. Alfredo, hoy doble placer. Exactamente, placer compartido por nosotros y por nuestra audiencia. Nos acompaña y le damos la bienvenida al maestro Carlos Barbosa Lima. Un gran placer estar aquí de nuevo, aquí en Montevideo, y visitando nuestros amigos y el público, ¿no? Para nosotros, Carlos, es un placer tenerte con nosotros. Además, habíamos hecho una semi-promesa en el programa anterior de que íbamos a hacer las gestiones para tenerte, y bueno, lo hemos logrado. Aquí está el maestro Barbosa Lima. Muchas gracias. Vamos a disfrutar ampliamente, vamos a seguir charlando en el transcurso del programa, pero vamos a abrir, ¿qué te parece con algo que yo siempre le comentaba, Alfredo? Hay un arreglo de Madriguera, Eric Madriguera, Adiós se llama, que yo siempre lo pongo en mi casa, en el Cómpalo, es una de mis piezas favoritas. Sí. Digo, bueno, Carlos, ¿qué te parece si abrimos con esa? Sí, una ¿puede ser? Muy buena idea, es un arreglo que yo hice sobre ese tema de Eric Madriguera, llamado Adiós. Eric Madriguera tenía un parentesco con Segovia. Exacto, porque él fue hermano de Paquita Madriguera, que fue esposa de Segovia. Esposa de Segovia. Yeah. Thank you.
Amigos, en esta verdadera orquestación para guitarra hecha por el maestro Carlos Barbosa Lima, adiós del compositor español Enrique Madriguera, que en la primera mitad de este siglo hiciera su vida musical, sobre todo en los Estados Unidos. Exacto. Sí, yo no quería dejar pasar este momento porque es uno de los placeres que nos da poder estar aquí con Alfredo y compartir la jerarquía de un maestro, de Carlos Barbosa Lima, que logra con la guitarra hacer arreglos que la guitarra parece una orquesta, ¿no? Es increíble. Yo siempre, no me gusta decir, hacer comparaciones, ¿no? Pero yo siempre, cuando hablo de música brasileña, Carlos Barbosa Lima, no hay otro. En general, ¿no? Los arreglos son fantásticos, ¿no? Gracias. Yo te felicito porque has logrado explotar la guitarra, que haga una polifonía, que parezca, exacto, como tú decís, una banda, una orquesta, ¿no? Una orquesta, porque el instrumento no tiene nada de ver al piano, por ejemplo, solo que tiene sus voces, ¿entiendes? Para encontrarla. Entonces, suena también, yo diría que sonoro, por la manera como la polifonía se junta, ¿no? Está la fineza en el arreglo, sobre todo esta obra. Carlos, por supuesto, vamos a seguir escuchándote, por supuesto, y es probablemente la semana que viene te vamos a tener otra vez, porque vas a estar 2 semanas aquí. Dentro de un ratito nomás vas a estar en el Cabildo. Exactamente, ya. 7:30. Ahora 19:30, sí. A correr para el Cabildo. Exactamente, de aquí directamente allá. Amigos, un programa extensísimo de 45 minutos cada parte. Así que nos vamos a divertir de hoy. Entrada libre Cabildo de Montevideo, 19:30, del maestro Carlos Barbosa Lima, dentro de un rato, amigos. El sábado vas a estar en Paysandú. Exacto, en la Casa de la Cultura, un convenio que hizo el Centro Guitarrístico con la Intendencia de Paysandú, en la Casa de la Cultura. Uh-huh. Y el miércoles que viene, otra vez en el Cabildo, y aquí otra vez. Con otro programa. Con, exacto, otro programa. Totalmente. Así que, Carlos, vas a hacer todo el repertorio. Un banquete, ¿no? Un banquete. Bueno, después vamos a hablar de unas masterclass también que van, exacto, a ver. Lo dejamos para después. Sí. ¿Vamos a seguir con algo? Claro. Bueno, yo sé que le gusta esa pieza. Voy a tocar una de mis favoritas de los muchos arreglos que yo hice de la obra de George Gershwin. Ya sé, la favorita mía. Ya sabe cuál es, ¿no? Promenade. Promenade, ¿qué decir? Thank you.
Sí, amigos, la guitarra de Carlos Barbosa Lima y este arreglo suyo de Promenade de George Gershwin. Era una sola guitarra. Sí. Sí, yo recuerdo que, bueno, después vamos a ir un breve corte y sí. Porque nos están haciendo señas allí que estamos lamentablemente con la mitad del programa, sí. Pero enseguida volvemos. Vamos a continuar con esta visita del maestro Carlos Barbosa Lima y, como ya sabe usted, maestro, tenemos para usted un juego de las cuerdas Concierto 2000 que se fabrica en el Uruguay y queremos que la disfruten su guitarra. Ah, sí, muchas gracias, con todo gusto la miraré. Sí. Cuando Carlos quería recordar una anécdota que vivimos hace 3 años... Sí, en el primer festival de guitarra. En el primer festival de guitarra. Hicimos un programa para el 1 de octubre, donde estuvo Barbosa Lima, Eduardo Isaac, Leo Brauer, Álvaro Pierri. Y en el momento que estabas tú tocando Promenade, Leo Brauer iba a entrar, pero entonces se quedó afuera prudentemente para esperar que terminara de tocar, aparentemente. Y cuando entró, se lo encontró que era Carlos Soler. ¿Cómo haces? Parecían dos guitarras, dice. ¿Pero cómo haces eso vos? Leo Brauer. Quedó asombrado del arreglo de este momento. Exactamente. Que justamente los colores tienen que ser muy identificados. Él estaba escuchando de afuera y creía que eran dos guitarras. Estaba convencido. Convencido. Carlos, antes de continuar, vamos a hablar un poquito de la semana que viene. Sí. Tú vas a hacer un día de masterclass. Exacto. Y justamente la temática que vas a emplear es cómo se hacen estos arreglos. Explorar un poco la parte creativa, ¿entiendo? Porque no solamente el conceptualizar el arreglo, pero también la parte de cómo hacerlo y explorar claro. Una posibilidad para llegar, a, por ejemplo, en ese punto, ¿no? Bueno, y los interesados ¿dónde tienen que buscar? Vamos a, primero, lo más importante es que va a ser un precio muy accesible, 100 pesos. Van a ser todos oyentes, por supuesto, porque él va a explicar cómo se hacen los arreglos. Que es la que a todo el mundo está interesado. Sí, como una especie de una análisis de lo que hice yo. Entonces toco un poco, explico y eso quizá puede dar... Va a sacar ideas a los que quieran componer, quieran arreglar, quieran ver cómo se puede hacer. Y sobre todo para que explorar la posibilidad de la guitarra máxima, bueno, ¿no? ¿Hay información del lugar y hora dónde? Es en el local de Miranda. Va a ser allí mismo en el local de Miranda. Y bueno... Allí pueden retirar información los interesados acerca de qué día y a qué hora se va a realizar. Ya sea por el teléfono 908-5674 o en el local de Miranda, en Paraguay, entre San José y 18. Bueno, ahora sí, entonces, volvemos a la música. Claro. Y yo voy a ofrecer un tema que es considerado de los más tradicionales de la música brasileña, Acuarela do Brasil. El tema de Ari Barroso de los años 30, más o menos, fue muy conocido con el grupo de Carmen Miranda y después se expandió a muchas formas, inclusive forma de banda. Ahora, ese arreglo mío trata de incorporar todo ese concepto, ¿entiende? De varias cosas acontecendo al mismo tiempo, hasta una percusióncita intermedia. Sí, realmente, que te lo verlo así es... aparecen varias cosas. Inclusive algunas ideas harmónicas mías también. Acuarela do Brasil. Thank you.
Ya saben, amigos, el maestro Carlos Barbosa Lima, acuarela de Brasil de Ary Barroso. De Ary Barroso y Barbosa Lima, diría yo. Porque es un trabajito regular, ¿eh? Sí. Porque hay una cantidad de elementos que se van jugando al mismo tiempo. Sí, como que el concepto. Muy bien logrado, gracias. Muy bien logrado, realmente. Y una introducción con unas armonías un poquito posteriores, pero dentro del espíritu, ¿no? Al mismo tiempo. ¿Ary Barroso es de qué época? Él vivió de la primera parte del siglo hasta los años 60. Fue un muy importante compositor, muy vinculado también con el movimiento del Caribe en aquel momento. Y esta, ¿sabes?, es una de las más famosas de él, ¿no? Sí, no sé si no es la más famosa. Más famosa, quizá los más grandes sambas que se ha hecho en Brasil, así en ese nivel, ¿no? Claro. Recordemos a todos que dentro de un rato, a las 19:30 horas en el Cabildo de Montevideo, van a poder escuchar en vivo al maestro Barbosa Lima, con entrada libre. Y el próximo miércoles, otra vez, por partida doble. Les recordamos a los amigos que vayan temprano porque tienen capacidad limitada el cabildo. Y va a quedar chico, ¿no? Claro. Tenemos tiempo para otra más. Una más, entonces, voy a tocar una pieza que está muy favorita de nuestra época, también un arreglo mío, de composición de Andrew Lloyd Webber, que compone muy lindos temas para la Broadway, y ese es conocido como Evita, No Llores por mi Argentina, un arreglo que yo hice. Thank you.
Este arreglo para guitarra de No llores por mí, Argentina, de Andrew Lloyd Webber, pertenece al propio intérprete, es decir, al maestro Carlos Barbosa Lima. Carlos, hemos pasado una tarde fantástica. La vamos a repetir con otra versión en la semana que viene. Sí. Bueno, ahora nos tenemos que ir corriendo para el concierto en sentido figurado, está grabado, ¿no? Pero... Sí, pero usted decía, amigos, no olviden entonces, 19:30 horas, Cabildo de Montevideo, maestro Carlos Barbosa Lima. Un placer. Le agradecemos su presencia en nuestro programa y nos despedimos de ustedes, amigos, hasta la semana que viene. Okay.